La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Lowell Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 900 10 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. La única verdadera religión del cielo está totalmente aparte de la gran manera que hemos estudiado en este programa y que vamos a seguir estudiando. Y también cómo está manifestándose en el mundo en el día de hoy, la misma gran ramera. Lo único que ha bajado del cielo es el Evangelio de Cristo. El propósito de Dios en anunciar el Evangelio en todo el mundo es para apartar, no una gran manera, sino el opuesto, una virgen para su Hijo. Yo creo que la iglesia de Laodicea, que también hemos estudiado, será vomitado de su boca. Apóstata. Porque es rica y corrompida. La iglesia de Cristo, por su misma naturaleza, se mueve por la fe y no por un bienestar económico. Vamos a ver la historia de la formación de una religión falsa, formada últimamente de todas las religiones del mundo, la Gran Babilonia. Nimrod fue el fundador, nieto de Noé, hijo de Cush. Y Génesis 10, 8 en adelante dice: ¿quién llegó a ser el primer poderoso en la tierra? Y un dicho, un proverbio tenía en su día. Nimrod era una leyenda, casi así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, dice Génesis 10. Fue el fundador de Babel y Nínive, y era una leyenda, como he dicho, en su día. Empezaba a formarse el imperio de Babilonia todavía en el primer libro de la Biblia. El espíritu tras su formación se encuentra en Génesis 11,
donde habla de la Torre de Babel y la confusión de lenguajes. Formaron esa torre para alcanzar el cielo, decían. Era una idolatría, adorando a dioses falsos. Querían fundar una torre que llegue al cielo, digo. Hagámonos, dijeron ellos, un nombre para unirnos en este lugar. Fíjate en el propósito de Dios para el hombre en capítulo 9 y en versículo 1. Dice que cuando Noé bajó del arca, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, escucha, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. En la torre, en la edificación de la Torre de Babel, vemos otro propósito, que es de unirse en un solo lugar, hacer una torre y una ciudad. Exactamente lo opuesto a los propósitos de Dios. El sistema del mundo demuestra el hombre exaltándose contra Dios. Y Babilonia representaba tal sistema. En capítulo 18 y 17 antes de Apocalipsis, habla de la gran ramera. Una pregunta, ¿estará ya en la tierra? Al investigarlo veremos que sí, que siempre ha estado, pero va desarrollándose a través de los siglos y está llegando ya a el propósito mayor, a su cima del propósito del hombre. Hay una descripción en capítulo 17, los primeros 6 versículos de la gran Babilonia. Podemos deducir, podemos ver, concluir por la descripción que nos da que es un sistema, en primer lugar, religioso, en segundo lugar, económico y también político. El primer versículo del capítulo 17 habla de aguas y después lo interprete o lo traduce. Su significado es una población, es una multitud de personas en todo el mundo. Y esta es la interpretación que nos da ya terminando la descripción, o después de la descripción. La gran manera está metiéndose con los poderes del mundo, siempre lo ha hecho. Se ha hecho fuerte políticamente, de modo que los poderes, los gobernantes del mundo, intentan de hacer paz y llevarse para ganar popularidad con su población, porque todo el mundo es religioso. Y la Gran Babilonia ofrece una religión sobre todos los demás propósitos. Siempre el que revela es llevado en el Espíritu, y vemos que Juan estaba en el Espíritu. El Espíritu me llevó, dijo él, para que pudiera ver, observar lo que estaba pasando, y lo estaba observando para nosotros, para escribirlo como le mandó Dios, en un libro. Y este libro, por 20 siglos, ha estado pasando de mano en mano hasta llegar a nosotros en el siglo XXI. Estamos leyendo lo mismo que la iglesia primitiva, que Juan les dio en su carta sobre lo que estaba pasando en su día, lo que él vio, lo que le fue revelado. Y siempre el que revela es llevado en el Espíritu, porque estamos en algo espiritual nosotros. No podemos operarnos en la iglesia de Cristo
carnalmente. La única forma de llevar adelante la iglesia a su fin es por medio del Espíritu Santo. Tiene que ser por el Espíritu Santo. Todos los movimientos de la iglesia tienen que ser espirituales, porque la iglesia es algo inventado, si puedo usar la palabra, mejor dicho, quizás creado en el cielo. Fue creado en el cielo, bajó al hombre, y el hombre no sabe tratar con estas cosas según su propio conocimiento. Necesita el Espíritu Santo que Cristo dejó con la iglesia. Y el Espíritu Santo nos lleva adelante con la mentalidad, si puedo usar esta palabra, del cielo. Nos lleva adelante en un poder sobrenatural. Vemos que la mujer está montada encima de una bestia. Aquí no vemos una iglesia apartada del mundo, porque la bestia representa el anticristo gobernando al mundo. Y la iglesia es apartada del mundo. No pueda funcionar, no debe funcionar en el mundo. La Biblia nos avisa claramente que no debemos amar al mundo ni confiar en el mundo, porque somos de otro mundo. La mujer usa esta tendencia de la religión que está en el interior de cada ser humano. Aún los que profesan no ser religiosos son religiosos, creen. No creen en el Evangelio, no creen en el Dios verdadero, pero sí creen. Fuertemente creen su filosofía, creen en, por ejemplo, la ciencia. La ciencia es la religión de los ateos. Creen una falsedad, una religión falsa. Tienen muchas cosas semejantes al cristianismo, la gran ramera. Warren Wiersbe escribió sobre ella. Es uno de los comentaristas a que yo refiero de vez en cuando. Él dijo, ¡ay! Es la falsificación satánica de la verdad de Dios. Está hablando de la gran ramera Babilonia. Los babilonios, sigue diciendo Warren Wiersbe, practicaron, fíjate, escucha, practicaron la adoración de una madre y su hijo. Era parte de su religión, gran parte. Y aún creyeron en la muerte y resurrección del hijo. Esta religión falsa, esta gran ramera, tenía cosas semejantes al Evangelio. Pero era una falsedad. Alguien ha dicho que el veneno para la rata es 99% buen maíz. Pero es el porciento aparte del maíz que te mata. Y así el diablo bien sabe. Puede hablar 90% y más de la verdad, pero mete allí su veneno. Y este veneno te mata espiritualmente. Bueno, aquí estamos otra vez estudiando la palabra de Dios. Nos basamos confiadamente en la Biblia en este estudio. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos. Vamos a estudiar juntos ahora. Me vais a oír mencionar muchas veces en los estudios sobre las últimas cosas. Los 7 años que profetizó el profeta Daniel. Y voy a estar mencionando la mitad de los 7 años, sea 3 años y medio. Porque al estudiar capítulos 10 hasta 12 de Apocalipsis, es absolutamente esencial que sepamos y entendamos la profecía de Daniel sobre los últimos 7 años del tiempo de su pueblo. Estos
últimos 7 años son de los judíos. Tiene que ver con los judíos. Hay un ángel en capítulo 10 que tiene un librito. Y este librito cuenta de los años en que no habrá demora más en cumplirse. Porque ha tenido una demora de 2000 años. En medio de la primera parte de la profecía y la última parte de la profecía, podemos decir que ha habido una gran pausa, una demora. Pero en los días cuando el ángel, gran ángel dice, baje y pone sus pies sobre la tierra y sobre el mar, ya termina esta demora y empiezan los últimos 7 años. Eso es lo que cuenta el librito. Y Juan es instruido comer, y es dulce en su boca, pero amarga en su vientre. La primera mitad de estos 7 años es un tiempo en que aparenta existir una paz en la tierra. El anticristo entra en la escena como un hombre de paz, pero termina en una dictadura que eliminará todos los adversarios. Hemos visto que que en el capítulo 17 de Apocalipsis entra una mujer y la titula la gran ramera, que tiene un nombre. La Biblia dice que es misterioso, pero nos revela lo que es su nombre. Es Babilonia la Grande. Bueno, ya acabo de hablar un poco de ella. He hablado de su historia que empieza en el primer libro de la Biblia, en Génesis. Hemos estudiado un poco la historia de la Torre de Babel y la mentalidad de la gente en formarla, al opuesto a lo que Dios quería. Dios quería que se esparciera y llenara la tierra. Ellos se juntaron, se pusieron de acuerdo de edificar una torre en un lugar para formarse allí un nombre. Y así, con el nombre, tener una identidad que les unificaría. Como Dios interrumpió sus intenciones y cambió un lenguaje en muchos, rompiendo esta unidad falsa que existía. Es un sistema, en primer lugar, religioso, ya lo hemos dicho, pero a la vez económica y política. Entra sentada sobre una bestia. Y la bestia representa un sistema. Es un sistema anticristo. Es un sistema contra las cosas de Dios. Es un gobierno que dominará en los últimos 7 años de que menciona Daniel. Este sistema siempre ha estado en el mundo y ha influido grandemente la mentalidad que existe en la sociedad, especialmente en el día de hoy. En el siglo XXI veo la población del mundo ha cambiado en algo muy extraño. Yo lo llamo una locura. Las cosas que están creyendo la gente hoy en día ha perdido el sentido común. Y como te digo, ha entrado una locura en lo que aprueba y lo que desaprueba. Llegará a su cima en la primera parte de los últimos 7 años. Bueno, vamos entrando otra vez. Después de este breve repaso, vamos a ver primeramente algo de la séptima iglesia. ¿Te acuerdas? Lo hemos estudiado, las 7 iglesias de Asia Menor. 7. Y he repetido varias veces que había más
que siete iglesias en Asia Menor. Uno que es muy famoso porque Pablo escribió a esa iglesia, pero Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, no la menciona. ¿Cuál? La iglesia de Colosa, los colosenses, no están mencionados. Siete iglesias están mencionadas y nada más. Y además hay otra, cuando menos uno, y una iglesia más en ese territorio que no lo menciona tampoco. ¿Cómo es que ha dejado fuera estas dos iglesias? Porque hay una razón por qué Dios quería mencionar siete iglesias, simbolizando algo completo, porque el número siete es lo que representa algo completo, una iglesia completa. Entonces yo lo veo esto, como solamente menciona siete y cada uno es un candelero, son siete candeleros. Y en medio de estas ciudades en que estén estas siete iglesias está Cristo. Lo demuestra así en el primer capítulo de Apocalipsis. En medio de las iglesias, unificando su iglesia completa. Esto es lo que veo representado en capítulo 1. Y creo que representa la iglesia de todas las épocas hasta el día de hoy y seguirá representándoles hasta al final, hasta que la iglesia está completa. Pero ahí está Cristo en medio. Y hay siete. Y son candeleros. La luz, la luz. Tenemos en el Antiguo Testamento una candelabra, ¿verdad? O candelabro. Y podemos ver en eso que hasta el día presente, este candelero de siete ramos representa la nación de Israel. Yo tengo uno aquí en mi habitación, aquí donde estoy dando el estudio. Representa Israel como la luz del mundo, que fue en su día, en el Antiguo Testamento, tenía este propósito, demostrar a todo el mundo cómo es una nación cuando Dios la está gobernando. Así que las siete últimas iglesias, las siete últimas candeleros, representa una iglesia en la cual habita Cristo y demuestra al mundo como la luz del mundo, cómo son las iglesias en las ciudades donde estén, como una luz, de igual manera que fue Israel. Bien, entonces yo veo que estas siete iglesias eran proféticas, además de ser literales. Y quiero mencionar que la séptima iglesia, la Laodicea, iba en la dirección de la gran Babilonia, la gran ramera. ¿Por qué lo digo? Porque al describirse revela la mentalidad pensándose rica y independiente de Cristo, porque dijeron no tenemos necesidad de nada, nos hemos enriquecido. Si al final Jesús la vomitó de su boca, él dijo que estaba al punto de vomitarlo de su boca y yo creo que la vomitó. Resultó en ser parte del sistema babilónico, ya no existió como iglesia. Una vez que Jesús la vomita, empieza a ser parte del mundo, se une con el sistema religioso del mundo. Pero había los en la iglesia de la Laodicea que respondieron cuando Jesús habló desde afuera
llamando a la puerta, diciendo: si alguno abre la puerta, escucha mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Una oportunidad de tener una relación personal e íntima con Jesús. Creo yo que muchos respondieron y están siguiendo a Cristo. Recibieron las promesas que Jesús les habló. No lo vamos a leer ahora, pero si lo quieres leer, está en Apocalipsis capítulo 3 y versículo 21. Bueno, ahora estamos, ¿verdad?, considerando la gran ramera, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis, capítulo 17, vea el versículo 4 ahora. Y la mujer, esa es la gran ramera, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, representando la gran sofisticación de esta mujer, riqueza que tenía. Por eso vemos que es un sistema económico. Y en capítulo 18 dice que los mercaderos de todo el mundo lamentaron su muerte. ¿Por qué? Porque perdieron su negocio cuando la ciudad fue destruida. Es muy elegante esta mujer, vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, pero mira que contiene la cáliz, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Apocalipsis 17, 4. Escarlata es un color que simboliza cosas satánicas, siempre. Y púrpura demuestra, bueno, cosas reales, con gente de la alta sociedad. Es un sistema rico, es próspero. Tiene un cáliz de oro lleno de inmundicias que embriaga. Es el origen de las religiones falsas de la tierra. Digo, es el origen, es madre de rameras, llena de inmundicia, idolatría y doctrinas falsas. La madre de rameras. Difícil. Digo, de todas las religiones falsas. Últimamente reúne todas las religiones del mundo en una. Esto es cuando llega a su último propósito. Se unifican todas las religiones. No será difícil, porque en esencia las religiones del mundo son en verdad de un mismo espíritu, aunque difieran mucho en sus prácticas. Pero el espíritu es lo que estamos diciendo. Es lo mismo, un espíritu falso. ¿Y sabe qué más? Según versículo, bueno, vamos a leer versículos 5 y 6. Y en su frente de esta gran ramera, un nombre escrito, un misterio, dice, ya lo he dicho antes. El misterio de su nombre es que es Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ahora versículo 6. Vi a una mujer ebria de la sangre de los santos. Lo que la embriaga es la sangre de cristianos. Y en el Antiguo Testamento los santos también. Y de la sangre de los mártires de Jesús. Se
fíjate que cómo se hace una diferencia uno del otro. El primero dice ebria de la sangre de los santos. Luego dice y sea también es ebria de sangre de otras personas. Primeramente de los santos. Y creo que está refiriendo a los santos del Antiguo Testamento. Pero sigue activa en el Nuevo Testamento y está ebria de la sangre de los mártires de Jesús. ¿Ves? Lo distingue dos grupos de gente. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Esta es la perseguidora de los creyentes de Jesús Cristo. Y perseguía a los profetas en el Antiguo Testamento. Ahora, esta es la descripción, los primeros seis versículos del capítulo 17 de Apocalipsis. Lo que sigue es la explicación. ¿Quién es esta? Y esto vamos a estudiar ahora. Es importante. Debemos saber qué es esta gran ramera que está entre nosotros en el mundo en el día de hoy y va para la cima de su propósito. Aquí está la explicación. Vamos a leer versículos 7 y 8. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer. Así que Juan lo escribe y nosotros podemos saberlo también. Y de la bestia que la trae, una mujer montada sobre una bestia, la cual tiene las siete cabezas y los 10 cuernos. Ahora, ¿qué son estos? Nos va a explicar todo esto. Versículo 8. Y la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. La bestia era, no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Ahora vamos a ver lo que es la bestia. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era, no es y será. Lo que vamos a ver que esta bestia representa los grandes imperios del mundo, los que eran y ya no son, pero lo que será. Bien, es la bestia del capítulo 13:3, que lo describe allí, en 13:3, si quiere verlo, herido de muerte, pero fue sanado. El capítulo 19, en el capítulo 19, vamos a ver el fin de esta bestia. Cristo mismo bajará al mundo para destruirla. Impresionará a la población como ningún hombre anteriormente. De los grandes reyes y gobernantes del mundo, nadie ha impresionado a la población, los billones de personas, como este hombre. 9 dice, versículo 9, esto para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Bueno, Roma es famoso por estar edificado sobre siete montes. Y es obvio aquí que Juan está refiriendo a Roma. Lo dice al final, lo vamos a ver, para que no haya ninguna confusión o otra interpretación. Juan mismo nos dice lo que es esta mujer sentada sobre siete montes. Roma, famoso por sentarse sobre siete montes. Versículo 10.
y son siete reyes. Dos interpretaciones tiene esta profecía. Siete cabezas que son siete montes y siete reyes. Vamos a ver, la Biblia nos explica precisamente lo que es esta bestia, este sistema. Cinco de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Ahora, esto no es difícil interpretar y no hay por qué complicarlo, porque el libro de Daniel aclara exactamente lo que dice Apocalipsis. No puedes estudiar en verdad y tener conocimiento de Apocalipsis a menos que has estudiado el libro de Daniel, porque en capítulo 2 habla de un sueño que tuvo el emperador de Babilonia en el tiempo de Daniel, que era Nabucodonosor. Él pudo ver en un sueño lo mismo que está presentando aquí. Y Daniel, cinco capítulos después, habla de un sueño que tuvo él. Ahora no de una imagen, porque el sueño de Nabucodonosor era de una imagen grande, grandísimo. Daniel vio cuatro bestias que representaban la misma cosa que Nabucodonosor vio. Y la imagen de Nabucodonosor tenía cuatro partes y representaba cuatro imperios, empezando con él mismo, o sea, lo de Babilonia. La cabeza de esta imagen era Babilonia. El pecho fue Persia. Los lomos era Grecia. Y las piernas y los pies representaba Roma. Tres de estos imperios todavía no había venido a su poder en el tiempo de Daniel, pero Nabucodonosor vio a los cuatro y Daniel también. Entonces eran los grandes poderes, los imperios en el mundo. Empezando, el sueño, ya te digo, empezaba con Nabucodonosor y Daniel. Si quieres verlo y estudiarlo, y es bueno que lo hagas, hermano mío. Daniel 2, 37 hasta 45, 7, 17 y 23 hasta 27. Los dos capítulos, 2 y 7. Pero había imperios antes del tiempo de Daniel, muy potentes en el mundo. Antes de Nabucodonosor, antes de Babilonia. Y Apocalipsis los menciona al decir de que, ¿cómo dice? Cinco han existido. Vamos a ver. Vamos primeramente a ver lo que son estos dos anteriores de Babilonia. Fácilmente, tú lo sabrás por la historia, las grandes civilizaciones, el de Egipto, que era la primera civilización que nos llama la atención en la historia, el imperio egipcio, el imperio de Egipto, que donde los israelitas estaban en esclavitud. Después se levantó a Siria, y este también es famoso en el mundo porque ha dejado atrás escritos en piedra que están en los museos, varios museos en el mundo. Tienen los escritos de los asirios, y esto fue una gran potencia en su día. Entonces Babilonia tomó el lugar de Asiria, después Persia venció a Babilonia. Entonces Alejandro el Magno se apoderó y conquistó el mundo conocido en su día, y estableció la cultura griega y su lenguaje en todas partes. Dice que cinco de ellos se han caído. Estos son los cinco: Egipto, Asiria, Babilonia, Persia y Grecia. Vamos a leerlo otra vez.
Las siete iglesias son siete montes sobre los cuales se siente la mujer y son siete reyes o imperios, reinos. Cinco de ellos han caído. Lo he mencionado y lo repito. Egipto, Asiria, Babilonia, Persia y Grecia. Cinco que se han caído y ya no tienen poder. Uno es, en el día de Juan, que era el imperio que reinaba y gobernaba el mundo, tenía provincias donde quiera. Claro es que era Roma. Roma es. Cinco han caído, Roma es. Y otro no ha venido todavía, dice Juan. El otro aún no ha venido. El séptimo. Y no ha venido hasta en nuestros días tampoco. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Ahora estamos hablando de la mitad de los siete años de que habló Daniel. Bueno, no vamos a meternos en esto, pero ese es cuando aparecerá. El octavo procede del séptimo. 11. La bestia que era y no es, es también el octavo. Forma sale del séptimo y establece su propio reino, que es el octavo. La bestia que era y no es, es también el octavo y es de entre los siete. Ahí aparece y va a la perdición. Puedes leer de la perdición en capítulo 19 de Daniel. Ahora, versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. En el tiempo de Daniel no había recibido reino, ni ha recibido, ni ha aparecido estos 10 reyes todavía. Pero reinarán en los últimos 7 años de lo que profetizó Daniel. Pero por una hora, por poco tiempo, recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. La bestia, recuerda, es anticristo. Y la bestia tenemos que entenderlo en esta imagen para que vea que es una imagen. La bestia es, simboliza todos los sistemas grandes, poderosos del mundo. Pero también la bestia es un rey que dominará el gobierno en su día cuando aparece. Bueno, ya estamos hablando de 10 reyes. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Bueno, se forman con el mismo propósito. Déjame leer otra vez, citar a Warren Wiersbe. Warren Wiersbe, según, si me acuerdo bien, todavía existe. Fue el pastor de la iglesia que estableció D.L. Moody en su día. Y este hombre nos habla de los últimos eventos. Por eso a mí me gusta leerlo y ver cómo él ve estos últimos días. Él escribió de este versículo que acabamos de leer: estos son los mismos 10 reyes asociados con la bestia. Y escucha, Warren Wiersbe escribió lo siguiente antes que existía la Unión Europea. Él no sabía de una Unión Europea, pero por ver la descripción que tenemos en el libro de Apocalipsis, podía deducir que se levantará una Unión Europea.
reformando el imperio romano sobre el mismo territorio de Roma cuando era en su poder en el primer siglo. Dice, estos 10 reyes asociados con la bestia, al establecer los, escuche cómo lo llama, Estados Unidos de Europa. Durante la primera mitad de la tribulación, los primeros 3 años y medio, ya está estableciéndose, pero llegará a su cima de poder durante la primera parte de los 7 años de Daniel. Por ejemplo, fíjate en este artículo en Wikipedia. Esto es en Wikipedia, en el internet. Lo que nos escribe de lo que se llama los tratados de Roma. Muy interesante. Los tratados de Roma, firmados en el 25 de marzo de 1957, son 2 de los tratados que dieron origen, los tratados de Roma, se unieron las potencias en Roma para formar la Unión Europea. El primero estableció la comunidad económica y el segundo estableció, escucha, la comunidad europea de la energía atómica. Ambos tratados, dice Wikipedia, conforman los tratados constitutivos de las comunidades europeas. Yo creo que la Unión Europea es el principio de los reyes que se unen con el anticristo en los últimos tiempos. Ya se está firmando. Se forman con el mismo propósito. Pero finalmente entregarán su poder y autoridad a la bestia. El anticristo está tras ella, estableciendo un reino de paz. La Unión Europea fue establecida para hacer la guerra imposible. Este fue el propósito, establecer la paz en Europa. En versículo 14 dice, pelearán contra el Cordero. Esos reyes, este bestia, y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes, ¿y quién le va a desafiar? Y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Otra vez está refiriendo a capítulo 19 para ver el fin de ese sistema. Versículo 15, me dijeron también las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Si tenías una pregunta, porque yo mencioné, esto representa multitudes, las aguas, sobre la que está sentada la gran ramera. Y aquí lo confirma, lo aclara y no puede haber discusión. Las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y versículo 16 dice, los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda. Y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Y quiero, antes de nada, leer versículo 18. Y la mujer que has visto, la gran manera, ramera, la gran Babilonia, la mujer que has visto es la gran ciudad que reina, tiempo presente. ¿Cuál fue la gran ciudad que reinaba sobre los reyes de toda la tierra en su día? Roma. Yo creo que no podemos
equivocarnos. Y otra vez os recuerdo de los tratados de Roma, donde se dio inicio a la Unión Europea. Bueno, estamos estudiando cosas que están formando. No ha llegado a la claridad todavía. No ha llegado a su cima, a su último propósito, pero existen ya. Son cosas que ya existen en la tierra. La venida del Señor se acerca, amigos míos. Los señales se están cumpliendo. Ya después de hablar de esa ramera, pudiera hablar de Israel, que otra vez está en su patria y ha formado su propio gobierno. Esta es otra señal de los últimos tiempos. Son las grandes señales. Israel en su tierra, según lo que Dios ha prometido, y la gran ramera que se ha formado, se está ya aclarando lo que es la reformación del Imperio Romano. Dos cumplimientos tremendos. Podemos hablar de terremotos, de tormentas y cosas que han de aparecer más abundantemente en los últimos tiempos, pero para mí estos dos que acabo de mencionar son más fuertes todavía. Y vamos a seguir hablando de estas cosas, porque estamos hablando de las últimas cosas y cómo se relaciona con la Iglesia de Cristo, que todavía está en la tierra observando que está cumpliéndose la palabra de Dios escrito por el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Tenemos que dejar el estudio por lo pronto, pero volveremos muy pronto. Espero que pueda estar escuchando de estas cosas para verlos. Vamos a ver la siguiente vez cómo los 10 cuernos aborrecerán a la ramera y la van a destruir. Ese gran sistema religioso, económico y político que ya existe sin alguna duda, ya ha existido. Sobre los años ha tomado diferentes formas, pero es la misma que empezó en Babilonia, que es la madre de las rameras. Todas las religiones falsas ha edificado sobre la religión de los babilonios en su día. Hemos hablado de su semejanza aún con el cristianismo. Claro, es un cristianismo falso, pero tiene semejanzas a lo que es la doctrina cristiana, falsificada ya. Bueno, tenemos que dejarlo hasta el siguiente programa. Espero que esté con nosotros. Acontecerá el mismo día, a la misma hora, que puedas poner a un lado otras cosas, porque estamos estudiando cosas que el cristiano tiene que saber y no andar ignorante sobre estos acontecimientos. Bueno, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, y que seamos fiel, y que seamos personas que estén con los ojos en la palabra de Dios, que nos habla de cosas venideras. El Espíritu Santo ha venido, dijo Jesús, para demostrarnos cosas venideras, y lo está haciendo. Hasta la próxima vez.